La saga Negocio de Familia. Esta dramática historia comenzó hace más de 70 años y aún no termina. Papá, ¿a usted le gusta mi mamá? Es una mujer muy bonita, ¿no cree? Sí, pero usted debería estar bailando con ella. Y armada radicalización partidista en el país obligó al patriarca de esta saga, Tomás Manrique, a vivir en la ciudad. Y ahora, huélele los sesos a ese chueco. Demuéstrenle a su hijo que usted es un buen miembro del partido. ¿Qué vamos a ir a hacer usted y yo a Bogotá? A progresar, a vivir como gente civilizada. Si quieren, yo los puedo ayudar. Pues mal que bien conozco la ciudad y los puedo guiar. Devuélvame lo que me robó y evítese problemas. Usted y yo todavía podemos ser amigos. Le juro que todo lo hago pensando en ustedes dos. La ciudad les jugó su futuro. Adiós, Pedrito. Y marcó para siempre el pasado, el presente y el futuro de su familia. Lo maldijo Pedro Manrique. A usted. A sus hijos. Y a los hijos de sus hijos. Que solo la muerte sea el descanso para lo que van a tener que sufrir. No, pero sonrían, digan whisky. Whisky. Los niños tienen que estar con su papá y con su mamá. ¿Cómo? ¿Viéndolos pelear todos los días? ¿A usted le parece sano que sus hijos crezcan pensando que esto es un matrimonio? Una mujer entre dos hermanos sostiene una relación adúltera. Trae dolor, destrucción y muerte. Antonio. No tengo mucho tiempo para María. Un pasado lleno de amores, odios y venganzas. Es probable que Ana María se haya separado de usted porque tiene un amante. Por favor, perdóneme. Quiero morirme mirándole la cara. ¡Dispare! Un presente no menos cruel donde ya el rencor al interior de la familia Manrique explota por el deseo de salir de ese mundo en el que han vivido. Puede que para muchos esta sea una fecha como cualquier otra, que no represente mayor cosa, pero para nosotros, y creo también hablar en nombre de Clemencia, este momento es la culminación de un camino y el comienzo de otro. Es una etapa que termina y deja muchos recuerdos, momentos felices y hasta lágrimas, pero también deja muchas esperanzas, también deja promesas de felicidad para la familia. Hoy, después de mucho esfuerzo, de ires y venires, finalmente Oscar, el pequeño Oscar, el inquieto Oscar, el indisciplinado Oscar, del que decían que nunca lo iba a lograr, ha obtenido finalmente su diploma de bachiller. Señores, los hice venir esta noche porque tengo algo muy importante que comunicarles. Nos vamos a retirar del negocio. Creemos que llegó el momento de regresar a la legalidad, sobre todo por nuestros hijos. Quiero presentarle a alguien. Este es Iván,
Él es el hijo de Lucrecia Zapata. Es su hijo, Ernesto. Y un futuro incierto, pues los Manrique no morirán de viejos. Queda usted detenido. La saga Negocio de Familia. Una producción de Caracol Televisión.